Muy buenas noches a todos. La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y nuestro capítulo de ecocardiografía e imágenes cardíacas les dan la más cordial bienvenida a esta importante sesión de imágenes cardíacas, en donde tendremos la oportunidad de discutir en la noche de hoy 5 casos muy interesantes de diferentes centros muy reconocidos de nuestro país. En esta oportunidad me acompañan 5 colegas, amigos y expertos ampliamente conocidos en este mundo de las imágenes, quienes van a hacer la respectiva presentación de los casos y al final abriremos el espacio para la respectiva discusión de los mismos. Las preguntas las pueden ir realizando a través de todas las presentaciones en una sección de preguntas y respuestas que encuentran en la plataforma de Zoom o a través de Facebook, que también estamos en transmisión en vivo por Facebook Live. Agradecemos de manera muy especial a todos ustedes quienes se han conectado en este momento y nos acompañan y nos han acompañado en nuestras actividades de educación virtual de la Sociedad Colombiana a través de nuestras plataformas de Zoom y de Face. De manera que vamos a dar inicio a esta importante sesión de casos, que seguro va a ser del agrado de todos ustedes, y a discusión al final vamos a aprovechar al máximo estos 5 casos. Nuestro primer caso está a cargo de la doctora Claudia Jaimes. La doctora Claudia es ecocardiografista de la ciudad de Bogotá, de la Fundación Cardioinfantil, ampliamente conocida, magíster en imágenes cardíacas, y el primer caso es toda una incógnita, más allá de lo evidente. Bienvenida, doctora Claudia. Iniciamos. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad con este caso que he llamado más allá de lo evidente. Es un paciente hombre de 56 años, natural de Ambalema, Tolima, que consulta por un cuadro de 20 días de evolución de deterioro de su clase funcional, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, tos seca y distensión abdominal. No tenía ningún antecedente de importancia, no había nada importante tampoco en la revisión por sistemas, y al examen físico lo llamativo eran signos congestivos, ingurgitación yugular grado 3, ruidos cardíacos rítmicos, no habían soplos, pero sí habían estertores bibasales. El abdomen estaba distendido y había hepatomegalia y los miembros inferiores con edema grado 3. Este era el electrocardiograma en el servicio de urgencias, en ritmo sinusal, con una mala progresión de la onda R, una onda Q en pared inferior y un extrasístole ventricular y una aurícula que parecía tener había una onda P que parecía representar una dilatación biaurícular, picuda, pero también mellada en algunas de las derivaciones. La placa de tórax mostrando cardiomegalia con ensanchamiento de los cilios y un derrame pleural izquierdo. Y en el ecocardiograma, lo que observamos entonces era un ventrículo izquierdo dilatado, pero lo que más nos llamaba la atención era esa obliteración del ápex que veíamos desde el paraesternal, con una masa que estaba ocupando prácticamente todo el ápex de ecogenicidad intermedia, que ya vamos a ver mejor en las otras proyecciones, con aquinesia del septum anterior e hipoquinesia de la pared inferolateral. En la evaluación color, con Doppler color de las válvulas, realmente solo llamaba la atención una insuficiencia mitral que no era importante, una insuficiencia mitral trivial, y vemos el eje corto a nivel basal, medio y apical, y vemos cómo esa masa de ecogenicidad intermedia obliteraba totalmente el ápex, pero también se extendía hacia los segmentos medios e incluso basal de la pared anterior y septum anterior. Y si observan también en el ventrículo derecho, esta masa también de ecogenicidad intermedia que parecía también corresponder a un trombo. Las aurículas ambas dilatadas.
Y ya enfocándonos más en el ventrículo izquierdo, entonces vemos el compromiso de la contractilidad, un compromiso que veíamos segmentario con akinesia de los segmentos apicales, el segmento medio, el septum inferior, segmentos apicales anterior e inferior también, akinéticos con hipokinesia de los segmentos basales, y nuevamente el ápex totalmente obliterado por esa masa de cogenicidad intermedia que no nos permitía ver adecuadamente el grosor del músculo, especialmente en la pared anterolateral y anterior. Severo compromiso de la función sistólica, una fracción de eyección estimada del 10 al 15%, una insuficiencia mitral leve. Y en las proyecciones más enfocadas en el ventrículo derecho, vemos un ventrículo derecho también severamente dilatado, con una masa también a nivel del ápex que ya habíamos visto desde los cortes, desde el eje corto apical, que también consideramos podía ser un trombo, una insuficiencia tricuspidia leve y que permitió un cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar de 60 milímetros de mercurio. Se consideró entonces que dados los trastornos segmentarios de la contractilidad podía corresponder a una cardiopatía isquémica, sin embargo sí llamaba la atención el tamaño del trombo y los cardiólogos clínicos en ese momento, debido a que los trastornos eran segmentarios, decidieron descartar cardiopatía isquémica y se le solicitó entonces esta arteriografía coronaria que mostró una oclusión total crónica en la descendente anterior proximal que llenaba desde la coronaria derecha y una lesión en la circunfleja del 70% cerca al origen de la tercera obtusa marginal. También tenía una lesión del 85% en el tercio proximal y medio de la coronaria derecha. Entonces, se consideró que era una cardiopatía isquémica con una enfermedad coronaria de tres vasos. Sin embargo, se hizo una segunda revisión del ecocardiograma y habían, algunos diagnósticos diferenciales que se empezaron a tener en cuenta y que por eso se quiso, extender el estudio con una resonancia cardíaca. Esta resonancia cardíaca del paciente, vemos realmente el paciente tenía buena ventana en el eco y los hallazgos en cuanto a volúmenes y función del ventrículo fueron muy similares en la resonancia, un ventrículo severamente dilatado, vemos también, como ya lo habíamos visto en el eco, el severo compromiso de los segmentos apicales. En la resonancia de pronto es un poco más claro la disquinesia del segmento apical de la pared anterolateral, pero sobre todo mayor compromiso del resto de los segmentos apicales y nuevamente el ápex ocupado por esa masa, pero que tal vez con la resolución espacial mucho mejor de la resonancia vemos que era como una masa que iba como en capas. El trombo que veíamos en el eco también a nivel del ápex del ventrículo derecho lo vemos aquí un poco más claro también en la resonancia, un ventrículo derecho severamente dilatado y disfuncionante, severa dilatación de ambas aurículas, derrame pericárdico leve y derrame pleural bilateral. Lo mismo aquí en la proyección de dos cámaras, con mayor compromiso de los segmentos apicales nuevamente. En la secuencia cine, también del eje corto, siguiendo el corazón desde la base hasta la punta, vamos a empezar a ver los segmentos apicales. Vemos nuevamente el ápex ya muy claro, muy obliterado, totalmente obliterado. Y llama la atención también la akinesia del septum anterior. Entonces digamos que a pesar de que sabíamos que el paciente tenía enfermedad coronaria, una enfermedad coronaria de tres vasos, sí habían algunos hallazgos en la evaluación morfológica del corazón que ya nos estaban planteando otro diagnóstico diferencial, aunque sí realmente nos causaba mucha curiosidad que un paciente pudiera tener dos enfermedades de este tipo a la vez. Se hace entonces el análisis volumétrico, tenemos un ventrículo izquierdo con severa dilatación, 140 mililitros sobre metro cuadrado de volumen de fin de diástole con una fracción de eyección del 13% y el ventrículo derecho también con un volumen de fin de diástole de 160 y una fracción de eyección estimada en 24%. Posterior a la secuencia cine adquirimos la secuencia de perfusión, que es una secuencia que se adquiere justo después de la administración del contraste
y vemos lo que buscamos en esta secuencia son zonas hipointensas, subendocárdicas o transmurales que nos representarían infartos subendocárdicos o transmurales. También en presencia de trombos nos ayuda a confirmar la presencia de trombos porque vamos a verlo como masas no perfundidas, como en este caso en el lado derecho, confirmamos que es el trombo, lo mismo el trombo en el ápex. Pero lo que nos llamó la atención, estas son fotos de esta misma secuencia que les puse aquí a la izquierda, son fotos derivadas de este cine, en el que vemos una cicatriz, una zona de hipoperfusión subendocárdica en el segmento medio del septum anterior, transmural en el segmento medio de la pared anterior, y acá en el cuatro cámaras únicamente en el casquete apical, como lo ven aquí señalado con la flecha azul. Después de esta secuencia, adquirimos la secuencia de realce temprano, que es otra secuencia que nos ayuda a diferenciar trombo, y es la que les dejo allí en el centro de la pantalla. Nuevamente, pues digamos que ya no teníamos duda de que lo que estábamos viendo en el ápex eran trombos, pero esta secuencia lo que nos permitió y nos ayudó a ver era cómo el ápex, o sea, lo que ocupaba el ápex no era solo trombo, sino un engrosamiento del endocardio que, como vemos, fíjense cómo la fibrosis delimita el trombo, y se los estoy señalando con la letra, con las flechitas amarillas, no sé por qué no puedo mostrarles con el mouse, pero entonces el realce que señalan las flechas rojas es un realce transmural que compromete el segmento medio de la pared anterior y el segmento basal de la pared anterior, así como el casquete apical, pero ven ese realce que señalan las flechas amarillas, que es un realce que continúa, que bordea todo el trombo y que incluso pareciera que invadiera la cavidad, pero realmente no nos está haciendo realce de la cavidad, sino está representando ese engrosamiento del endocardio que caracteriza esta patología, que es la fibrosis endomiocárdica. Entonces, estábamos ante un paciente, nuevamente aquí en tres cámaras, les puse estas tres para que vieran una foto del cine, una foto en el medio del realce temprano, y al extremo derecho el realce tardío, para graficar cómo el ápex está obliterado, pero no está obliterado solo por el trombo, sino por ese engrosamiento endocárdico que, como les dije, pues caracteriza esta patología. Entonces estábamos ante un paciente con cardiopatía isquémica asociada a una fibrosis endomiocárdica biventricular, un ventrículo izquierdo dilatado con severo compromiso de la función sistólica, 13%, con el trombo apical que vimos, y un ventrículo derecho también dilatado con severo compromiso de la función sistólica. Rápidamente, para recordar, la fibrosis endomiocárdica está dentro del grupo de las cardiomiopatías restrictivas, en este caso endémica de países subdesarrollados, pobres, África tropical y subtropical, muy típico en Uganda, Asia y algunos casos muy reportados en Latinoamérica, multifactorial, pero sobre todo asociado a factores, al parecer, nutricionales, muy asociado a altos niveles de cerio que se encuentran elevados en tubérculos que consumen en estas zonas como la tapioca y la casaba, también asociados a déficit de magnesio. Solo hasta un 10 o un 30% de los pacientes cursan con eosinofilia, es decir, hay un gran porcentaje de pacientes que pueden no tener eosinofilia, como en el caso de nuestro paciente, y también pueden haber causas infecciosas, como lo ven ahí a la derecha. Hallazgos importantes en el ecocardiograma. Este es otro paciente, fíjense, otro paciente nuestro también que no tenía enfermedad coronaria, y fíjense la imagen prácticamente sin igual. Tamaño normal o aumentado del ventrículo izquierdo, obliterado el ápex por engrosamiento del endocardio y trombos a ese nivel. La fibrosis se extiende hacia los músculos papilares y compromete las válvulas auriculoventriculares, y por eso estos pacientes cursan con insuficiencias que pueden, pues, de grado variable. Las válvulas semilunares sí se encuentran respetadas y hay disfunción diastólica, patrón restrictivo, como corresponde a las cardiopatías, a la cardiopatía restrictiva. La mayoría de casos, hasta un 50%, afectan los dos ventrículos. Tal vez no hice énfasis en la secuencia de realce tardío de este paciente, veíamos cómo también el trombo del ventrículo derecho estaba rodeado por fibrosis, por ese depósito de gadolinio, y hasta en un 40% solo afecta el ventrículo izquierdo. Este es otro paciente nuestro, para recordar los hallazgos en resonancia, nuevamente entonces la obliteración del ápex, que muchas veces incluso uno de los diagnósticos diferenciales o que causa confusión es la miocardiopatía hipertrófica apical. Algunas veces recibimos solicitudes de resonancia
con pacientes en los que se sospecha miocardiopatía hipertrófica apical y resulta ser una fibrosis endomiocárdica, o algunas veces nos los envían con sospecha de trombo apical. Y en el realce tardío, nuevamente, nos confirma la presencia de el realce temprano, pero el realce tardío es el que realmente nos ayuda, que es un realce subendocárdico, que en este paciente confundía un poco porque como teníamos un infarto asociado, era un infarto, era un realce transmural en el territorio del ascendente anterior, pero se extendía subendocárdico hacia otras paredes y rodeaba el trombo, representándonos también ese engrosamiento endocárdico a nivel apical. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante caso de la doctora Claudia Jaimes. A continuación, vamos a dar paso al segundo caso a cargo del doctor Nilson López, cardiólogo ecocardiografista de la ciudad de Medellín, del Hospital Pablo Tobón. Y la verdad que en este caso de endocarditis, vamos a ver con qué nos va a ilustrar el doctor López. Bienvenido, doctor Nilson. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Jaime por la invitación en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Yo creo que no les voy a mostrar muchas cosas raras, pero la idea de retomar una enfermedad que a diario nos ocupa a todos. Quiero empezar por recordarles que solo desde 1994 la ecocardiografía forma parte de los criterios diagnósticos de endocarditis. Uno de los criterios mayores es necesario demostrar la infección endocárdica en los pacientes en los cuales sospechamos esta enfermedad. Y a eso hacen alusión las guías más recientes de la Sociedad Europea de Cardiología, con estos 7 criterios que ustedes ven en su pantalla, que se consideran las características ecocardiográficas que son compatibles con una endocarditis infecciosa. Yo voy a comenzar mostrando algunos casos del servicio de ecocardiografía del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde laboro con los doctores Sebastián Vélez y Juan Carlos Chavarriaga, que hicieron parte de las imágenes que les voy a mostrar a continuación. Y cuando cualquiera de nosotros hace un examen de ecocardiografía transesofágica y quiere hacer el diagnóstico, pues lo encuentra muy fácil cuando ve la definición clásica de endocarditis infecciosa. En este caso, demostrada por la presencia de imágenes móviles y vegetantes sobre la válvula mitral o sobre la válvula tricúspide, móviles se localizan preferencialmente auricular en el caso de las válvulas. Sin embargo, eventualmente nos encontramos realizado por un síndrome febril y se le documentó que tenía una bacteremia por hemófilos para influenza. Y para un germen raro, una localización rara, ustedes pueden ver la imagen, no sé si logran ver acá, la imagen que se mueve y prolapsa rápidamente hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, una imagen de 22 milímetros. Esta paciente tuvo que ser llevada a cirugía, se le hizo una cordoplastia en P1 y A1, de acuerdo a la descripción del cirujano, y fue exitosa la resolución del caso. Esta misma imagen me sirve de introducción para que ustedes observen la siguiente imagen sobre el aparato también subvalvular, bastante móvil. Y esta imagen no tendría ninguna importancia ni ningún interés si no fuera porque es el estudio simultáneo de un paciente al cual se le sospecha que tiene una endocarditis infecciosa porque tiene una fiebre y bacteremia por un estreptococo gallolítico, si simultáneamente se le documenta que tiene una comunicación interventricular a la cual sobre el lado del ventrículo derecho se le documentan varias imágenes vegetantes, disculpen acá el paso de las diapositivas, varias imágenes vegetantes sobre el lado ventricular derecho de la comunicación interventricular tipo perimembranoso. Así entonces que si uno tiene un paciente que tiene una comunicación interventricular, que ya tiene unas siembras sobre el lado ventricular derecho, pues encontrarse con esta imagen en el ventrículo izquierdo siempre va a plantear la posibilidad de que también haya una infección adicional. La resolución del caso la dieron las imágenes de ecocardiografía de transtorácica. Este paciente tiene una enfermedad valvular mixomatosa con un aparato subvalvular bastante redundante, es decir, particularmente redundante si ustedes observan en esta imagen de un eje largo paraesternal modificado. Pueden ver cómo el aparato subvalvular trata también de prolapsar hacia el tracto de salida siguiendo el flujo de la sangre, lo cual resolvió el caso y nos dejó solamente con la infección de la CIV.
pero en otras ocasiones nos encontramos también con pacientes que no tienen exactamente una imagen vegetante sobre una válvula, y en este caso vemos una imagen que básicamente sigue los movimientos de la válvula septal de la válvula tricúspide. La dificultad en este caso es que el paciente tenía documentada una infección por un estafilococo aureus y piden la evaluación para ver si tiene signos de endocarditis. No vimos nada absolutamente en el lado izquierdo, y lo que se observa es que en el lado derecho tiene una imagen que es consistente con una apariencia quística de varias densidades. Permítame acá detener un poco para que podamos recorrerla más fácilmente. Ustedes pueden ver que, además de lo que les acabo de mencionar en algún momento, el paciente se le observa que tiene imágenes que se mueven acá, sugestivas de elementos filiformes de vegetación, y finalmente un trayecto que es más hipoecoico, sugestivo de un trayecto fistuloso, que se comprueba aquí en la imagen de Doppler color, en la cual se observa que básicamente tiene un flujo que probablemente parte de la válvula septal perforada y que atraviesa la vegetación. El paciente finalmente fue llevado a cirugía, y tengo que describirles lo que reportó el cirujano de los hallazgos quirúrgicos. Se habla de una ruptura circular de la válvula septal con una vegetación friable de 2 milímetros en el borde de la ruptura. O sea que, en esencia, lo que está diciendo es que se perforó la válvula septal y luego de eso pareciera que la infección hubiera hecho una imagen circular sobre esa válvula, y que eso hubiera sido lo que explique esta imagen, que parece más una imagen tumoral que otra cosa. El siguiente caso es el de una perforación valvular, que es una secuela de un paciente que tiene endocarditis tanto aórtica como endocarditis mitral. Se pierde la continuidad del endocardio valvular en esta zona y se observa básicamente un flujo sistólico que llega a la aurícula izquierda. Este paciente estaba en un edema pulmonar cardiogénico en la unidad de cuidados intensivos y tuvo posteriormente que ser llevado de relativa urgencia a cirugía. Las imágenes de ecocardiografía 3D, en este caso con imagen de TrueView, nos muestran de manera muy llamativa cómo está la perforación localizada sobre la válvula anterior y específicamente sobre el segmento A2, y adicionalmente se observa que tiene asociada, o la condición predisponente en este paciente, es el prolapso de los festones A2 y A3 como causas desencadenantes o posibles siembras de la infección endocárdica. Esta dilatación sacular de la válvula mitral corresponde en este caso a lo que se define como un aneurisma valvular, en este caso causado por una infección por un estreptococo gallolíticos perforó la válvula, y básicamente en este caso no hubo perforación hacia la aurícula derecha libre, sino que está contenida en esta imagen sacular que les menciono, lo que se conoce entonces como un aneurisma de la válvula mitral, que es predominante y que se ha reconocido sobre la válvula anterior. El mecanismo por el cual se generan estas dilataciones saculares o aneurismas valvulares, básicamente hay tres mecanismos: la extensión directa del germen a través de la fibrosis intervalvular mitraórtica, el contacto de la vegetación que tiene este paciente con la zona donde se perforó la valva, y finalmente el chorro o el flujo que se demuestra, y yo creo que es la causa en este paciente, como ustedes pueden ver, cómo impacta el chorro directamente sobre la valva anterior mitral y causa la perforación, y finalmente es una perforación contenida y no una perforación libre hacia la aurícula izquierda. El paciente fue llevado a cirugía exitosamente sin complicaciones. Este es un caso bien ruidoso y bien escandaloso para cualquiera que haga ecocardiografía. Este es un paciente que un mes después de una cirugía de prótesis aórtica mecánica se presenta con fiebre y se le hace una ecocardiografía transesofágica. Lo primero que observamos acá es obviamente que el paciente tiene un absceso aórtico y ya hay una dehiscencia, un desprendimiento anular de la prótesis. Ustedes observan esa hipermotilidad que se asocia adicionalmente a insuficiencia paraprotésica y que se evidencia mucho mejor en esta imagen bidimensional, como el movimiento excesivo de la prótesis o de rocking, pues explica los hallazgos ecocardiográficos. Adicionalmente, un hallazgo raro es ver las vegetaciones, o al menos así lo reporta la literatura, y en este caso ustedes pueden observar en este lado de la prótesis cómo se observa una imagen vegetante o filiforme que explica la infección por el endocarditis. Ya vieron ese absceso, y finalmente uno de los casos más raros que hemos visto en el servicio es un absceso anular mitral, en este caso de una niña de 14 años por un estafilococo aureus. Pueden ver la perforación en esta zona, cómo pasa el flujo doppelcloro libremente en sístole hacia la aurícula izquierda y finalmente la zona cavitada que explica el absceso anular por un estafilococo aureus. Y ya entonces, con ese repaso que hicimos de los hallazgos típicos de endocarditis, pues voy a entrar a presentarles el caso, porque no es usual que uno se encuentre con tantos hallazgos en un solo paciente, y este es el caso que les traigo a continuación. Este es un octogenario que tiene antecedentes de hipertensión y de enfermedad renal crónica.
En 2013 se le había implantado una prótesis biológica con una indicación desconocida y consultado al hospital porque tenía 2 semanas de un síndrome febril y lo encuentran esencialmente con un cuadro correspondencia a una sepsis hipotenso taquicárdico con leucocitosis, trombocitopenia y unos hemocultivos que eran positivos para un estreptococo, un enterococo fecalis. La primera imagen que encontramos es entonces una imagen ovoide que no permite visualizar adecuadamente los velos de la prótesis aórtica. Esa imagen medía 13 por 9 milímetros. Adicionalmente a esto, lo que se veía era que el paciente también estaba haciendo un absceso protésico definido acá por el engrosamiento de la raíz aórtica. Había una imagen ecogénica que en esta proyección pues, no logramos evaluar adecuadamente. Sin embargo, ya en esta proyección de eje largo medioesofágico, uno ve que la imagen o la zona ecogénica es pulsátil, lo cual es consistente posiblemente con la formación de un pseudoaneurisma de la fibrosis intervalvular mitraórtica. Voy a detener un poco aquí el video para que nos quede más claro la imagen. Ustedes pueden ver cómo prolapsa alguno de los velos. Se observan las imágenes vegetantes o las vegetaciones en esta parte, una vegetación mucho más grande y una vegetación mucho más pequeña que prolapsa en esta zona en todas las fases del ciclo cardíaco. Cuando pasamos a evaluar la imagen por flujo Doppler color, vemos una turbulencia a través de la prótesis que nos tiene que llamar la atención, una prótesis aórtica, que es lo que está ocurriendo, y por esa razón pasamos inmediatamente a evaluar una imagen de un transgástrico que nos revela que no volvemos a ver qué es lo que pasa, vimos la misma imagen ovoide, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con los velos protésicos en este caso, y eventualmente por flujo Doppler color se alcanza a evidenciar una zona de convergencia que nos habla de una estenosis protésica adicional a una insuficiencia protésica, y lo que se insinúa acá es una fuga paraprotésica adicionalmente. Cuando interrogamos por flujo Doppler color, lo que logramos evidenciar es que este paciente tenía una estenosis severa funcional, un hallazgo que es raro en ecocardiografía en pacientes que tienen endocarditis y que está limitada básicamente a aquellos casos en los cuales hay endocarditis protésica. Las cosas no terminaban ahí, ya por las imágenes del trastorácico se nos insinuaba que este paciente podría tener una fístula que comunicaba el seno coronario derecho con el ventrículo y con la aurícula derecha, y aquí queda claramente representado. Ustedes pueden ver el flujo Doppler color cómo pasa tanto a la aurícula como al ventrículo en esta imagen medioesofágica de un eje largo parcialmente modificado, y que nos comprueba que además de todo lo que tenía este paciente, pues también tenía una fístula desde la aorta hacia las cavidades derechas. Y aquí no termina todo, porque además de lo que les acabo de mencionar, este paciente tenía también ya una vegetación localizada sobre la valva anterior de la válvula tricúspide, como ven acá, una vegetación que era de aproximadamente 10 por 13 milímetros de longitud. El paciente entonces en estas condiciones es evaluado por cirugía cardiovascular y deciden referirlo a la institución directamente cardiovascular. En ese entonces lo evalúa el grupo de cirugía de esa institución y consideran que el riesgo de mortalidad de ese paciente ronda alrededor de un 40%, por lo cual se considera que es un paciente de alto riesgo de muerte y deciden que le van a dar un manejo médico solamente. Le dan de alta y 2 días después de haber sido alta, el paciente fallece en su domicilio. Con estas imágenes, entonces, espero haberles demostrado que en un solo paciente uno puede encontrar vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas, fístulas y finalmente dehiscencia protésica, y que es necesario que la endocarditis infecciosa la reconozcamos como una entidad realmente heterogénea con múltiples formas de presentación, y que el examen exhaustivo ecocardiográfico realmente es la que nos va a llevar a hacer un diagnóstico temprano, correcto y de las complicaciones asociadas. Muchas gracias. Doctor Nisso, muchas gracias. Excelente caso. A continuación vamos a dar paso al doctor Julián Carvajal con su caso Masas, apariencias que engañan. El doctor Carvajal es cardiólogo y ecocardiografista, maneja la multimodalidad y actualmente labora en el Hospital Medellín Bogotá y en la clínica de Cobos Medical Center. Bienvenido, doctor Carvajal. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y espero, pues ya hemos quedado como con 2 muy buenos casos previos. Y pues la idea es traerles este caso y es efectivamente demostrarles que las apariencias a veces engañan. Yo creo que ustedes con las primeras imágenes ya podrán decirnos cuál es el diagnóstico y veremos a ver si estamos de acuerdo todos. Entonces, este es el caso de una mujer de 60 años quien asistió ambulatoriamente a la realización de una endoscopia digestiva, pero durante la monitorización lo que encontraron
fue que esta paciente comenzó a tener un ritmo, una arritmia, y se logró demostrar que tenía una fibrilación auricular. Realmente, al reinterrogarle a esta paciente, tenía un cuadro de un mes de disnea de evolución con deterioro de la clase funcional y se acompañaba en miembros inferiores. Entonces, estamos presentando un paciente que aparentemente venía sano, venía un procedimiento de una endoscopia de digestivas y nos encontramos con un cuadro ya de falla cardíaca y con un electrocardiograma de fibrilación auricular. ¿Qué es lo siguiente? Y esto nos lo muestra la lección de anatomía de Nicolás Tolp, adaptada a la ecocardiografía por el doctor Miguel Ángel. Y es básicamente, pues vamos a hacerle, aparte del electrocardiograma, vamos a hacerle un ecocardiograma y ver qué nos encontramos. Entonces ya lo que nos encontramos de entrada es una imagen pues, que sugiere muchas cosas, y de entrada pues, es una masa con ecogenicidad intermedia, con unas zonas hipocogénicas, otras zonas ecolucentes, que está adherida aparentemente al septo interauricular. Aquí podemos ver cómo está adherida, es ampliamente móvil. En este momento nos dio pues 3x3, pero adicionalmente lo que veíamos es que también encontramos una válvula con una limitación en la valva posterior, limitación en el movimiento de la valva anterior, y que también nos sugería una estenosis mitral, por lo menos de origen reumático a primera vista. Entonces ya comenzamos a tener una buena función ventricular que se diagnosticó, una fibrilación auricular, algo también que llamaba la atención en un ventrículo derecho, aquí no lo vemos muy bien, un ventrículo derecho que estaba dilatado con una insuficiencia que se describió en ese momento como moderada, severa y con una presión que estaba subestimada porque no había un déficit de coaptación. Los gradientes de esa válvula mitral fueron de 6 milímetros de mercurio, y básicamente la primera impresión con el eco transtorácico es que estábamos frente a una estenosis moderada de origen reumático y una insuficiencia leve en este paciente, con una masa móvil de 31x29, adherida al septo y de aspecto heterogéneo. Hasta este momento ustedes ya comienzan a hacerse la imagen, a hacer los diagnósticos diferenciales, y yo creo que ustedes ya tienen uno muy claro en la mente, aparte pues su insuficiencia tricúspida moderada se ve. Fue llevado este paciente a eco transesofágico y pues no mostraba más que unas imágenes bonitas, que muchas veces nos pelean que el 3D es solo imágenes bonitas, pero hay cosas que pueden ayudar a llamar la atención, y es que nos da las características, aparte de que no es tan heterogénea como veíamos. Hay unas zonas que se ven mejor, que uno podría decir, bueno, pueden ser zonas de necrosis, pueden ser zonas de vasculatura. Nos sigue afirmando qué es lo que estamos viendo, pero hay algo más llamativo que eso, y es que estamos viendo un tallo, ese pedúnculo del cual está adherido esta masa. Entonces yo creo que todos lo tienen como más claro. Aquí adiciono unas imágenes en las cuales estamos viendo a través del transesofágico la parte tricúspide, donde vemos ese déficit de coaptación que lo vamos a ver mucho mejor en el 3D, y es que hay un déficit por la misma dilatación del ventrículo derecho. Esto pues nos apoyaba lo que ya habíamos visto. Se le hizo medición de esa estenosis que fue de 1.1 por planimetría 3D y nos mostraba la misma masa. Entonces yo creo que todos ya podrían decir que es demasiado obvio, y sí, parecería demasiado obvio pensar de entrada pues en un mixoma. Es lo más frecuente y eso es lo que creemos, y es muy poco probable que encontráramos otra cosa. Pero bueno, vamos a dar las herramientas para pensar si realmente es un mixoma o no. Y claro, es de gran tamaño, está adherido, hay una localización en la aurícula derecha, está adherido al septo a nivel de la fosa oval, tiene un tallo delgado, y eso es lo que nos han enseñado pues, los libros de ecocardiografía. El aspecto puede ser heterogéneo, puede haber zonas hipoecogénicas, y la característica del mixoma es que dependiendo en el estadio en que lo tengamos, podemos tener más o mayores características. Pero si nos vamos para el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una estenosis mitral reumática de grado moderado, tenemos una dilatación de la aurícula izquierda importante, y tenemos fibrilación auricular. Ustedes miran, pero muy loco usted pensar un trombo en este punto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a mirarlo. Y podemos apostar, y esto se apostó en el servicio. Y vámonos a Otto, a ver qué nos dice Otto de los mixomas. Básicamente es que en un porcentaje bastante amplio, pues se originan en la aurícula izquierda, eso lo tenemos claro, y que se caracteriza por estar, pues que sale del septo interauricular. ¿Qué más nos dice Otto? Que son grandes, que pueden variar de 1 a 15 centímetros y dependiendo de la serie de casos, pues puede ser. Y esto es muy importante, que tiene un delgado tallo, es una característica la más importante, y esto no lo dice Otto, no lo estoy diciendo yo. Entonces, claro, ¿no? Pues ahí tenemos toda la información y pareciera que es suficiente para definirnos y para apostar.
pero también qué nos dice Otto acerca de los factores predisponentes para los trombos en la aurícula izquierda. Nos dice que una alta incidencia de los trombos se deben a estenosis mitrales reumáticas y fibrilación auricular. Entonces uno dice, bueno, claro, el trombo de pronto en la orejuela, pues de pronto el trombo en la orejuela no es la única posición en la que pudiéramos encontrar. ¿Y a quién que nos ayuda? Que los objetivos de la evaluación con resonancia, de cierta manera, nos ayuda a dar muchas cosas más allá que la ubicación. Nos ayuda a confirmar o descartar inicialmente las masas sospechadas por ecocardiografía, como vimos con la doctora Claudia Jaime, no todo es masa, no todo es trombo, entonces tenemos que aprender a diferenciar para también tener los diagnósticos diferenciales. Evaluó la localización, movilidad y relación con los tejidos adyacentes. En este caso, pues no era lo más oportuno, pero en muchos otros casos sí es muy importante, sobre todo si hay algún tipo de infiltración o algún tipo de característica que la resonancia o la capacidad de la resonancia con agua y grasa, poder definir a qué más puede ser parecido. El grado de vascularización de la lesión es muy importante porque cuando a nosotros nos enseñan acerca de masa, se nos olvida que la gran cantidad del diferencial son los trombos. Evaluar el contenido si es sólido o quístico también, y esto nos da un patrón de benignidad o de malignidad, y dar características del tejido, que es lo que más importante y lo que más ha dado piso a la resonancia magnética. Y esto ya está escrito y no voy a entrar en discusiones, la evaluación de qué nos sirve, o sea, aparte de la caracterización, y este es un caso que traigo adicional, y es un caso en el cual vemos que esta fue un paciente de 67 años con antecedente de un CA prostático, el cual comenzó con disnea, se le hizo inicialmente el eco trastorácico y se le dio una pericarditis constrictiva fisiológica. Pero ¿qué encontramos adicionalmente? Vimos un engrosamiento, un patrón nodular en el pericardio, que era la causa real de lo que se estaba haciendo. Se le hizo una biopsia sin operar al paciente inicialmente, y lo que se encontró era que teníamos un carcinoma poco diferenciado, que era metastásico de pulmón. Entonces, fíjense que de pronto ayuda a guiar también al paciente sobre qué hacer y qué no hacer. Este paciente quedó en cuidado paliativo y al final murió por la misma restricción, por la misma constricción que tenía. Pero bueno, no nos detengamos acá. Fíjense que esto es también lo que nos muestra Otto, y esto fue lo que nos acostumbraban a leer, y eran las posiciones. Y cuando vamos a mirar el artículo original en el año 2000, simplemente lo que fueron pacientes que fueron llevados a ecocardiografía algún tipo de cirugía para resección de la masa, y lo que hicieron fue documentar de los 75 pacientes más o menos cuáles se localizan y más o menos cuáles son, pero 75 no es una muestra para, a pesar de que las masas no son lo más frecuente que uno pueda ver en la ecocardiografía o en la imagen cardíaca, hay otra cantidad de series donde podríamos discutir cuáles son las frecuencias reales de la aparición. ¿Y esto para qué es? Simplemente para demostrar que fíjense que ya no solo tenemos si es un realce tardío, un realce temprano, si es solo obtener imágenes de cine, sino fíjense que hay muchas herramientas, y esto estamos hablando simplemente de las herramientas básicas de resonancia que nos ayudan a diferenciar la gran mayoría de lesiones que podemos encontrar. Entonces fíjense que es una herramienta bastante grande. Que se va a presentar, dependiendo de cómo lo veamos, en mayor frecuencia o en menor frecuencia. ¿Y esto a qué nos ayuda? Básicamente a construir un caso. Volvamos al caso, volvamos a nuestra apuesta. Se le hizo la resonancia magnética. Vemos en el cine lo que veíamos en el ecocardiograma. Aquí no nos va a aportar mucho más, que es esta lesión que está herida al septo. Aquí estamos haciendo varios cortes de un 4 cámaras que tendríamos en ecocardiografía. Y la siguiente secuencia que hicimos es, digamos, que la más importante en este punto de la diferenciación es la secuencia de perfusión. Y aquí vamos a ver este punto a medida que vamos cortando, es que vemos la lesión y esta lesión no está captando. ¿Qué quiere decir? Que no está captando, que no está vascularizado, que por lo menos el contraste que le estamos administrando no está llegando a esa lesión. Esto ya nos dice que esta lesión es avascular y muy seguramente está relacionada con la evidencia de un trombo. Entonces, ya con el diagnóstico por resonancia magnética, es con las secuencias que se le hicieron secuencias de T1 y T2 buscando agua, y lo que se encontró es que no había baja señal. La secuencia realce tardío pues nos comprueba es que básicamente que a pesar de que se vea
digamos, no haya zonas de realce, no quiere decir que sea músculo, simplemente que el medio de contraste no pudo perfundir esa zona y simplemente no quedaron residuos. Y lo que nos está confirmando básicamente es que estamos frente a un trombo. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿tenemos razón o no? Solo por imagen, los que siguen con mixoma, bueno, vamos a mirar qué pasó. Pues los patólogos siempre son los que van a ser nuestros jueces y van a tener la razón. Y pues en este caso la razón fue para el trombo. Quiero concluir esto con que el estudio de las masas cardíacas debe ser siempre integral y meticuloso. Es imprescindible tener en cuenta siempre la presentación de síntomas y antecedentes del paciente, y la clínica es fundamental. Fíjense que desde el principio habían muchas señales, sin embargo, pues quisimos aferrarnos al conocimiento, pero creo que en esto ha venido cambiando un poco. El mixoma cardíaco es el tumor benigno más frecuente definitivamente, pero el diferencial habitual va a ser el trombo. Y cuando uno ve las secuencias, los trombos siempre nos van a marcar un poco y van a ser más frecuentes de lo que creemos. Y la TAC y la resonancia son métodos complementarios cuando tengamos la duda y queramos de alguna manera, sea para un abordaje quirúrgico, sea para ayudar al diagnóstico, hacer un acercamiento o no invadir un paciente, pues van a ser herramientas complementarias para nuestros pacientes. Acordarse que la medicina necesita la evidencia, pero junto a la experiencia se convierte en el verdadero arte de cuidar, acompañar y a veces curar. Muchas gracias. Doctor Carvajal, muchas gracias. Nos has demostrado que las masas a veces nos engañan. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro cuarto caso. Está a cargo del doctor Alfonso Muñoz, ecocardiografista, expresidente del capítulo de imágenes y ecocardiografía en Colombia. Y vamos a ver en los próximos minutos un caso de válvula mitral que genera problema en estos tiempos de COVID. Bienvenido, doctor Muñoz. Ok. Decíamos que el mundo cambió con la pandemia y obviamente el ejercicio de la medicina también. Indudablemente que ese es el caso que nos ocupa. Tenemos un paciente de 62 años masculino que consulta por disnea de 2 semanas de evolución, y aquí está el primer síntoma que llama la atención siempre a los médicos de las urgencias, acompañado de tos seca, inicialmente con esfuerzo moderado, progresa a clase funcional 4, presenta episodio de hemoptisis. Sin embargo, el paciente no refería fiebre, cefalea, anosmia ni mialgias, con un antecedente que le habían referido hacía 3 meses de una cardiopatía que no había sido estudiada, con unos signos vitales en el cual lo único que llamaba la atención era no estaba desaturado. Esta es la nota tomada de urgencia, que mal estado general, taquipneico, pero estaba bien perfundido, no refería soplo y manifestaban que tenía unos estertores sin edema de miembros inferiores. Obviamente le tomaron una placa que no traje porque traigo TAC. La placa mostraba unos infiltrados y consideraron pedirle todos los estudios como para estratificarlo por vía de COVID, debido a que era un paciente sintomático respiratorio. El cuadro hemático no mostraba leucocitosis, el diferencial de linfocitos estaba ligeramente aumentado, o sea, ni siquiera estaba reducido, las plaquetas estaban normales, la creatinina, función renal normal, y estos 4 datos, obviamente un dímero D en 1795, más de 3 veces del valor usual, una LDH también más que 1.5 normal, la PCR aumentada, una ferritina casi 3 veces de aumento y una elevación leve del NT-proBNP. Obviamente, ante estos hallazgos, decidieron estratificar al paciente, además de la placa de tórax, mediante un TAC, el cual les muestro. Y obviamente empiezan a aparecer unos infiltrados que son muy difusos, que el predominio es periférico. Aquí ven, hay mayor predominio hacia la periferia, no presenta derrame pleural. Aquí estamos todos los infiltrados que vemos, o sea, todos más hacia la parte periférica. No tiene líquido en pericardio el paciente, tampoco tiene líquido en pleura. Y obviamente todos estos infiltrados
en presencia de ese laboratorio que les acabo de mostrar y una sintomatología de 2 semanas en un paciente de esa edad sin historia de contacto positivo. De todas maneras, el paciente fue llevado, esta es la proyección coronal, que muestra básicamente lo mismo, no tiene derrame. ¿Sí? Y los infiltrados hacia la base tienen tendencia a la confluencia, pero era muy difuso, era de predominio periférico y no iliar, lo que hacía pensar en la probabilidad poco probable de edema pulmonar cardiogénico con un NT-proBNP que presentaba una elevación significativa, pero no tan severa. Obviamente, esta es la lectura que presentó el radiólogo, como ya la comenté. La primera opción del paciente fue una neumonía de origen viral, un caso probable de COVID. Ante taquipnea, se dejó de todas maneras por el NT-proBNP, le dejaron diagnóstico de insuficiencia cardíaca y el paciente obviamente fue a parar a la unidad COVID ante una probable inminencia de intubación. Y de todas maneras se solicitó el eco, pero en la unidad COVID obviamente nosotros en ese momento, eso fue a finales de mayo, en plena pandemia, exigíamos COVID para hacer el estudio trastorácico en este caso. Estos son los hallazgos, las imágenes muestran, el paraesternal mostraba una imagen que es móvil en la válvula mitral específicamente, aquí tenemos un zoom de la válvula, más claramente la imagen. Había múltiples imágenes pequeñas que podrían ser dependientes de la masa principal que parecía implantarse en el folleto medial, de la válvula aórtica, en el folleto medial de la válvula posterior. La válvula en esa proyección no presentaba flake. Y el color mostraba un gran chorro de insuficiencia mitral que circundaba toda la aurícula y la regresaba. Esta es la imagen apical de 4 cámaras. Seguimos viendo, obviamente, esta imagen que medía 1.6 por 0.7 milímetros, muy móvil, de densidad intermedia o parecida a la válvula. Muy móvil, veíamos la valva que no se prolapsaba, la valva anterior era una valva anormal, engrosada. Igualmente, aquí no nos agregaba, la valva se seguía viendo y la imagen se pareciera que no era conclusiva. Ante los hallazgos, se sugirió una masa, se consideraron opciones. Una de las opciones consideró, a pesar de que el paciente no había hecho fiebre, era de una probable endocarditis subaguda o muy antigua y había evolucionado porque esta aurícula estaba muy dilatada. Nuevamente la proyección de 5 cámaras, aquí veíamos, esto ya parecía más a una imagen de pronto de cuerda, pero seguía siendo demasiado grande con una valva que no se prolapsaba. Tenía una insuficiencia aórtica pequeña y obviamente nuevamente el chorro que circundaba toda la aurícula. Estos fueron los hallazgos cuantitativos y semicuantitativos. El ERO fue por PISA de 0.8, el volumen regurgitante notaba 105 mililitros, la vena contracta 1.2 centímetros, este era el pico de la onda E. No, esto ya fue por transesofágico. Tenía ausencia del flujo porque daba mucha interferencia para verlo a pesar de que tenía buena ventana. El volumen de fin de dístulo, un ventrículo dilatado, la FEBI estaba en 58 y no tenía mucha hipertensión pulmonar con un ventrículo derecho normal. Ante estos hallazgos, y ya nos reportaron hemocultivos que no había crecimiento y ya nos llegó el reporte del COVID ya el paciente llevaba 3 días con manejo anticongestivo y ya tenía manejo mixto, ya lo habían manejado en ese entonces, todavía se seguía usando la hidroxicloroquina. Se le hizo entonces coronariografía, la cual fue completamente normal.
se discutió con cirugía y se decide el paciente llevarlo a cirugía y practicar el eco transesofágico intubado en la sala, dado que era evidente la insuficiencia mitral y el cuadro clínico del paciente con una creatina que seguía siendo normal. Y a pesar de que tenía unos marcadores inflamatorios al inicio, la primera prueba de PCR fue negativa. Se le pidió una segunda prueba por los hallazgos anormales iniciales y también fue negativa. Se decide entonces, más o menos unos 15 días después del ingreso, estando con terapia antibiótica y considerando no se había descartado la endocarditis, se manejó como tal, se lleva, y estos son los hallazgos del ecocardiograma transesofágico que los pueden mirar. Seguíamos viendo una válvula mitral un poco, una válvula anterior engrosada. Ya aquí se podía ver en algún momento algo de prolapso de esta válvula de A2. Aquí indudablemente no se veía un gran prolapso, digamos, ni flail. La masa seguía siendo gruesa. A mí no me convencía para considerar que era una gran cuerda. De pronto tenía una cuerda encima, pero era muy dudoso. Ya aquí, en la proyección de 60 grados, veíamos que había un prolapso ya de P3 y tenía un prolapso probablemente de A2 en la proyección bicomisural. No traje el color en virtud del tiempo, pero obviamente el chorro no lo daba más de ahí. No tenía prolapso de P1 en este caso. En la proyección de 90 grados seguía viéndose el gran prolapso que tenía P3. Algo de prolapso de A3 y sobre todo de A2. Y el resto de la válvula anterior se veía relativamente un poco engrosada, pero no como la veíamos en la otra proyección. Esto no nos terminó de aclarar. Aquí pareciera que sí tuviera algo de prolapso en la válvula. Aquí ya se parecía un poco más a una cuerda tendinosa, pero seguía siendo demasiado grande la masa y sí ya era evidente un prolapso en A2. El paciente, obviamente, con estos hallazgos y una mejor orientación, estos son los hallazgos intraoperatorios descritos. Ustedes saben que en estos casos nuestro patólogo es el cirujano. Aquí tenemos una gran masa, del P2. Posterior, ¿P qué? Ok, anterior posterior, P2. Ahí tenemos nuevamente los hallazgos de la grabación. Entonces, una gran masa en P2. Estos hallazgos los tomo del cirujano directamente, masa sobre P2 asociada a ruptura de cuerdas, o sea que teníamos masa y cuerda, un tejido redundante en A2 con ruptura de cuerdas sobre los tres folletos, no se observan vegetaciones y obviamente el anillo dilatado. Esa fue la corrección que el cirujano hizo resección de la masa de la válvula posterior. Isoplastia mitral compleja consistente en resección triangular de P2, reconstruyó la valva, implantó una neocuerda en P2, hizo plicatura de A2 porque el tejido era redundante un poco, le implantó cuatro neocuerdas, como plicó A2, las neocuerdas las puso en A1 y A2, puso un punto de key comisural y le puso un anillo 28. Este es el hallazgo del resultado de esa plastia. Vemos el anillo, insuficiencia cero, buena movilidad de la valva anterior, buena movilidad de la valva posterior sin plate, no tenía obstrucción del tracto de salida, y esos fueron los hallazgos. Quiero realmente recalcar la magnífica cirugía, agradecerle las imágenes al doctor Herdwin y al equipo de cirugía cardiovascular con el doctor Pérez Escobar con sus imágenes, y gracias por su atención. Bueno, lindo caso, doctor Alfonso Muñoz. Vamos a darle paso al último caso de la noche, a cargo del doctor Carlos Ramírez. El doctor Carlos Ramírez es ecocardiografista en la ciudad de Cali y coordina la unidad de métodos no invasivos de la clínica Imbanaco. Este es un caso, ya como lo ven con el título, un caso de disección que realmente es muy lindo,
Muy lindo. Bienvenido, doctor Ramírez. Muchas gracias a Jaime por la invitación, a los compañeros por permitirme compartir este espacio. El paciente que voy a presentar llegó a nuestra institución en la primera hospitalización. Fue en abril del 2017, paciente de 67 años, que consultó por síntomas típicos de angina y disnea. El único antecedente era consumo habitual de alcohol. El paciente no tenía ningún otro factor de riesgo conocido para enfermedad coronaria. Los signos vitales a su ingreso eran bastante estables y en el electrocardiograma pues tenía elevación del segmento ST en pared anterolateral. Tenía unos laboratorios básicos, no coloqué nada más pues porque no eran relevantes, una creatinina normal, un cuadro hemático que lo que llamaba la atención era leucocitosis importante con neutrofilia, un ácido láctico normal. Paciente, estando en el curso agudo de un infarto con elevación del ST, se le planteó la opción de llevarlo a un cateterismo cardíaco con miras a hacerle una angioplastia primaria. Sin embargo, el paciente rehusó esa posibilidad y luego pues vinieron unos trámites administrativos, lo cual hizo que el paciente finalmente fuera llevado a cateterismo solo a las 48 horas. Al día siguiente del ingreso se le realizó este ecocardiograma, en el cual acá en el eje corto lo que vemos es una gran zona de asinesia que compromete las paredes anterior y septal, todo el territorio de la descendente anterior, suponiendo probablemente una obstrucción proximal de ese vaso. Acá la imagen en dos cámaras en las cuales vemos lo mismo, prácticamente un compromiso de toda la pared anterior y de todo el casquete apical. Con este ecocardiograma, la fracción de eyección que se estimó por quien realizó el estudio inicialmente fue un 25%, y pues eso hizo que se le hiciera más énfasis al paciente que definitivamente debía ir a un cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco se le realizó, como ya había mencionado, a las 48 horas de evolución de los síntomas. Se encontró una oclusión total de la descendente anterior en su segmento proximal con una coronaria derecha y circunfleja sin lesiones. Se le realizó una angioplastia con un implante de un estén en la descendente anterior y recibió manejo con infusión de tirofiban. Paciente en esa hospitalización pues recibió tratamiento adicional, pues todo el esquema de tratamiento de falla cardíaca, y fue dado de alta en mayo 2, con buena evolución. Paciente es procedente de un área rural del Cauca, entonces no era fácil, y el paciente tampoco era un paciente muy juicioso. Reingresa al servicio de urgencias de la clínica el día 6 de noviembre del mismo año 2017, básicamente por dolor torácico y disnea solamente de esfuerzo, como lo refería él. Y como un dato importante, el paciente había suspendido el tratamiento de todos los medicamentos un mes antes. Al examen físico, el paciente estaba un poco taquicárdico, sin embargo, no tenía dificultad respiratoria. En el servicio de urgencia le realizaron dos troponinas, las cuales estaban ligeramente elevadas, pero sin una curva significativa, y el paciente se le reinició su tratamiento y fue dado de alta. Dos días más tarde, reingresa nuevamente al servicio de urgencias. Ya el paciente, con el reinicio de los medicamentos, empieza a presentar más disnea, astenia y adinamia. Ingresa ya hipotenso. Y en el examen físico, con signo franco de falla cardíaca, ya la creatinina se había elevado y se le realizó en esa oportunidad un proBNP que salió en 5.458, un ácido láctico elevado, una radiografía de tórax que mostraba ya engrosamiento de la cisura y borramiento del ángulo costofrénico derecho como signo de falla cardíaca. Lo llaman al servicio de urgencias para realizarle
un ecocardiograma y esto es lo que empezamos a ver. Estas son imágenes facilitadas por el doctor Ocío porque las imágenes del estudio inicial se nos extraviaron. Entonces acá lo que empezamos a ver, que nos llama la atención, es esta imagen acá ocupando la parte apical del ventrículo izquierdo con el endocardio desprendido del resto de las paredes del ventrículo. Acá estamos en el eje corto, en el cual vemos lo mismo, un flat conformado por el endocardio, una cavidad y acá el resto del miocardio. En esta proyección de 4 cámaras, vemos lo mismo, obviamente lo que ratificamos, lo que ya habíamos visto en el primer ecocardiograma, una gran zona de asinesia en este momento ya con adelgazamiento. Llama la atención la cavidad a nivel del ápice del ventrículo izquierdo, una cavidad ocupada por sangre y el flap constituido por el endocardio con algo de tejido miocárdico acá. Pero nos llamó la atención y que había una clara separación de las capas de la pared del corazón. Tenemos la proyección de 2 cámaras, la que vemos el extenso compromiso que compromete prácticamente, parece tal anterior, la parte apical y gran parte de la pared anterior. Con esto hicimos el diagnóstico de un hematoma disecante del ventrículo izquierdo. El paciente estaba en franca falla cardíaca, se le inició un ciclo de milrinone y el resto de manejo de falla cardíaca y decidimos darle un manejo conservador. Pues se hizo también la revisión, obviamente, de la literatura, vimos que habían casos en los cuales se apuntaba a un manejo conservador y eso fue lo que hicimos con el paciente. A la semana le repetimos el ecocardiograma y estas son las imágenes. Entonces acá ya vemos en esta proyección de 4 cámaras que la cavidad ha disminuido bastante de tamaño, que hay una separación de las fibras del miocardio, y se ha formado un hematoma, sin embargo la gran cavidad que había ha disminuido de manera significativa. Acá en esta otra imagen lo que buscamos era mirar si había continuidad con la cavidad ventricular y no encontramos, ni acá en esta imagen ni acá en esta otra. Estas imágenes son de ese mismo estudio, en la cual vemos acá en el eje largo paraesternal que compromete gran parte del septum anterior, pero que a diferencia de la imagen inicial, ya el flap constituido por el borde endocárdico ya prácticamente se está pegando a las paredes, a la pared a las paredes cardíacas. Sin embargo, llama la atención que continúa algo de separación de las fibras miocárdicas. La imagen en 4 cámaras y acá en 2 cámaras para hacer la comparación con las imágenes iniciales, pero es resaltar pues el gran compromiso un gran porcentaje de lo que es el músculo cardíaco. Esta es la imagen en 3D que se le realizó en esa oportunidad. Pero realmente lo que podemos ver es que diferenciar acá lo que es el borde endocárdico, acá la cavidad, y que el resto no nos aporta ver la gran zona de asinesia y el severo compromiso de la función ventricular. Paciente se continuó en tratamiento. Este es otro ecocardiograma que se realizó previo al egreso, en el cual ya vemos que ha disminuido todavía más la zona del hematoma. Ya vemos que las capas del miocardio se vienen fusionando en las diferentes proyecciones. Y
se hace pues evidente el gran compromiso de la función ventricular. Este es el último ecocardiograma que le realizamos de control, más o menos mes y medio después del ecocardiograma inicial en el que describimos la cavidad y el hematoma disecante, en el cual lo traigo es para ver que las imágenes ya son muy parecidas a las imágenes iniciales, donde vemos es el severo compromiso de la contractilidad en todo el territorio de la arteria descendente anterior. Y pues que ya es el ecocardiograma con el cual el paciente quedó. Este es un caso de la literatura en el cual también se le dio un manejo conservador. La clave para hacer el diagnóstico del hematoma disecante es poder identificar el flap del endocardio, la cavidad y que tanto el borde del pericardio como en el borde endocárdico esté acompañado de músculo cardíaco, de miocardio. Este paciente, este es el ecocardiograma inicial. Este es un ecocardiograma que se realizó a los 3 días, en el cual se empezó a ver que el hematoma estaba aumentando. Al paciente le quitaron el tratamiento antiagregante. Acá ya se conforma todo lo que es el hematoma. Sin embargo, el paciente siguió en un manejo conservador, teniendo en cuenta la alta mortalidad que podía tener llevarlo a cirugía. Y ya en los siguientes días se ve cómo el hematoma empieza a disminuir hasta desaparecer prácticamente. Haciendo la revisión, esta es la serie más grande reportada, pues publicada en el Ecocardiography del 2018, y reportan en total 40 casos, hacen una revisión de la literatura inglesa, y encuentran 38 casos más 2 casos que reportan en este artículo. Entonces, este es un primer caso en el cual lo más llamativo de estos pacientes es que la gran mayoría ingresan con infartos anteriores extensos, territorio de la descendente anterior, la gran mayoría. La clave para hacer el diagnóstico está, como ya había mencionado, en poder identificar el flap endocárdico, la cavidad, la nueva cavidad y el hematoma. Obviamente, adicionar a estos estudios de la resonancia, como explicó la doctora Jaime, tiene todas las ventajas para poder caracterizar el tejido, sobre todo cuando se tiene dificultades para hacer un diagnóstico diferencial. Este primer caso, que era un paciente de 69 años, decidieron llevarlo a cirugía y el paciente evolucionó de manera satisfactoria. El segundo caso que presentan en esta serie, igual, es un infarto anterior, en el cual se ve lo mismo, la disección del miocardio, el endocardio, el flap del endocardio, un hematoma mucho más pequeño que los otros casos, le dieron un manejo conservador y el paciente también evolucionó de manera satisfactoria. Esta es la tabla de datos que presentan ellos de los 40 casos. La edad promedio es de 60 años. La mayoría hombres. Y estos hematomas, en la gran mayoría de los casos, son secundarios a infarto de miocardio. Entonces, en estos, de los 40 casos, 32 fueron después de un infarto de miocardio. Los otros 8 casos, hay un caso que fue traumático por un trauma cerrado de tórax. Otro caso, después de una ablación, un procedimiento de electrofisiología. Otro caso después de una angioplastia. Otro caso después de un cambio valvular mitral. Y otro caso también después de cirugía de revascularización. Entonces, para tener en cuenta que, a pesar de que estos son casos bastante infrecuentes, sí se pueden presentar y la forma pues, de hacer el diagnóstico es tener un alto grado de sospecha. Ellos en esta revisión miran cuáles son los predictores más importantes de mortalidad y encuentran que
que de los predictores de mortalidad, más importante es la fracción de eyección por debajo de 35%, la edad mayor de 60 años y un diagnóstico tardío. Si uno tiene esas tres variables, la probabilidad de muerte en estos pacientes llega a ser hasta el 50%. Entonces, son pacientes de alto riesgo. Entonces, como ya había mencionado, las causas, la gran mayoría, son después del infarto de miocardio, pueden ser traumáticas. Nosotros tuvimos un caso de un hematoma disecante del septum interventricular por ruptura de un seno coronario. Ahora les muestro también uno publicado por el doctor Alfonso con su grupo de Barranquilla. Y hay un caso reportado secundario a una malformación vascular, probablemente una fístula arteriovenosa que sangró y produjo una disección del septum interventricular. Desde el punto de vista de fisiopatología no hay una clara causa, sin embargo, lo que se cree es que obedece a todos los fenómenos que ocurren dentro del contexto del infarto, de la isquemia, reperfusión, fenómeno de no reflujo, muerte celular, daño del tejido, hemorragia, etc. Como ha mencionado, derivado de esa recopilación de casos, sacan los principales predictores de riesgo de muerte y que si vamos a llevar un paciente a cirugía tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una mortalidad superior al 50%. Entonces, inicialmente, la mayoría de los pacientes eran llevados a cirugía. De hecho, encontré un artículo que decía que había que operarlos tempranamente. Y ya en los últimos años, la gran mayoría de los reportes se les da un manejo conservador. ¿Cuáles, digamos, serían las indicaciones de cirugía? Que el hematoma vaya en aumento, que se asocie a una comunicación interventricular, que haya compromiso hemodinámico, evolución torpe del paciente, o que el paciente tenga otra indicación quirúrgica. Este es el caso que ha comentado y publicado en la Revista Colombiana de Cardiología en el 2019, en el cual lo que se ve es una disección del septum interventricular ocasionado por la ruptura de uno de los senos de Valsalva. Ya, no todos son por infarto. Algo muy importante para retomar teniendo en cuenta esa separación de las fibras miocárdicas es devolvernos a lo que el doctor Torres Watt describe como la banda miocárdica helicoidal. Recordemos que él, de acuerdo a sus estudios de disección, decía que el corazón todo está constituido por una sola banda que arranca en la arteria pulmonar y termina en la aorta. Esto me parece a mí muy importante retomarlo. Y hay una publicación reciente un estudio realizado en México de disecciones de corazones de cerdo, corazones bovinos y dos de humano. En total creo que fueron 42 disecciones que realizaron. Y lo interesante de esto es que correlacionan esta parte anatómica y la teoría de banda miocárdica con las proyecciones ecocardiográficas. Entonces, acá en el eje largo, en verde corresponde al segmento descendente de la banda miocárdica y en amarillo el segmento ascendente. Entonces, de pronto para que nosotros cuando empecemos a hacer esta proyección de ecocardiograma podamos mirar y empezar a correlacionar las imágenes con esta banda miocárdica. Esto, ellos describen que cada parte del corazón está claramente delimitado. En azul corresponde al segmento derecho, en verde el segmento ascendente y en rojo el segmento derecho, que están separados
por la descendente anterior y, en este caso, acá por la obtusa marginal. Y dependiendo de la proyección que estemos viendo, podemos estar viendo más o el segmento descendente o el segmento ascendente. Esto es básicamente lo mismo, depende de la proyección, la profundidad en que estemos nosotros analizando las imágenes, corresponde más o al segmento descendente o al segmento ascendente. En la proyección de cuatro cámaras, lo mismo, dependiendo si es más anterior o más posterior, podemos ver si es más el segmento ascendente o el segmento descendente o incluso el segmento izquierdo. Entonces, me parece interesante porque puede explicar por qué las fibras miocárdicas se separan y por qué tiene ese comportamiento que hemos visto. Lo otro llamativo, la gran mayoría de los casos que hay publicados son, digamos, en una etapa aguda del infarto. El caso que nosotros tuvimos es una complicación tardía, porque el infarto fue en abril y nosotros diagnosticamos esto en noviembre, 7 meses después. El paciente había suspendido el tratamiento de falla cardíaca y probablemente, de acuerdo a la ley de Laplace, hay un aumento de la tensión a nivel de la pared del miocardio, lo cual hace que la fibra miocárdica se separe. Y que al dar tratamiento nuevamente de falla cardíaca, al disminuir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, sea lo que progresivamente haga que esas paredes, las capas del corazón se vayan funcionando nuevamente y puedan tener una evolución, digámoslo, satisfactoria la gran mayoría de los casos. Muchas gracias. Bueno, un caso muy lindo, muy ilustrativo. Vamos a dar paso a las preguntas, un par de minutos. Ya estamos todos, los 5 panelistas, muy bien. Bueno, una pregunta para la doctora Claudia. En cuanto al caso de fibrosis endomiocárdica, nos preguntan si tenemos secuencias de T1 y T2 que le hicieron al paciente. ¿Cómo analizaron las imágenes de T1 y T2 en este paciente? Nosotros en la cardio ya tenemos las secuencias, sin embargo no hemos podido empezar a utilizarlas porque para eso hay que validar los valores normales de cada máquina en cada institución y estamos en eso. La idea es, ese es nuestro siguiente paso, ya una vez ya las tenemos, ahora nos toca validarlo probablemente con voluntarios sanos y una vez tengamos los valores normales sí los vamos a poder utilizar, pero no, en estos momentos no. Ahí tendría yo una pregunta y es sobre el strain. Le hicieron strain. ¿Y qué hemos visto, qué sabemos del estrés en estos pacientes? ¿Hay algún tipo de patrón en estos pacientes de fibrosis endomicárdica? ¿Dices estrés en el eco? No se le hizo, pero lo que uno esperaría encontrar es alteración en el estrés en los mismos segmentos en donde vimos mayor compromiso, que eran los segmentos medios y apicales. Lo que pasa es que como este paciente tenía, digamos, combinación de 2 patologías y un infarto en el territorio de la descendente anterior, probablemente lo que íbamos a encontrar era un importante deterioro del strain en ese mismo territorio y no creo que nos fuera a aportar, digamos, mayor información a la hora de definir el diagnóstico de la fibrosis endomiocárdica. Ok. Bueno, hay una pregunta interesante para el doctor Julián Carvajal con el caso del mitoma. Hubo uno de los asistentes que tuvo un ojo muy acucioso en la resonancia y nos pregunta sobre el realce que pudo visualizar a nivel atrial y que puede ser un predictor en estos pacientes de estenosis mitral de esta formación de trombos. Digamos que más que para formación de trombo, yo creo que estos hallazgos de fibrosis en fibrilación auricular es parte de la respuesta que han venido buscando los electrofisiólogos en cuanto a que ellos les hacían
las ablaciones y por qué recurrían los pacientes. Entonces, básicamente, cuando uno va y busca la fisiopatología de por qué es que es parte de la fisiopatología de la fibrilación auricular, son estos patrones de cambio de fibrosis en la aurícula izquierda que son generados, uno, por el estrés oxidativo que puede tener, otro, por el cambio del tamaño y que haga algún recambio celular y se genere más fibrosis. Digamos que esto es una parte compleja fisiopatológica, pero que definitivamente ese reflejo en la fibrilación auricular, por lo menos no solo se ha visto en fibrilación auricular por estenosis, sino por ejemplo por hipertrofias severas, donde también haya unos cambios en esa aurícula izquierda por la misma dilatación y genere fibrosis. Y esto nos podría marcar muchas cosas. Uno, la respuesta electrofisiológica a aquellos pacientes a los que yo quiera llevar a ablación. Dos, es aquellos pacientes que definitivamente, a pesar de que, o sea, nos va a decir el pronóstico del paciente y de cierta manera estamos comenzando a adentrarnos no solo en resonancia, sino en la misma ecocardiografía. En resonancia hay la opción de medir la fracción de eyección de la aurícula izquierda y la derecha. Ya los equipos de generación, de última generación de ecocardiografía, nos dan la opción de hacerle tanto strain como la fracción de eyección de la aurícula. Aún los valores no están claros, pero lógicamente esto lo que nos está diciendo es que estamos evaluando ya no la aurícula como una cavidad que no hace nada, sino valorando que es una cámara contráctil, valorando que es un reservorio y valorando que también, de cierta manera, como cámara contráctil, debe tener un miocito que debe ser que puede ser susceptible a fibrosis. Y básicamente nos está diciendo, de cierta manera, qué paciente puede ser más permanente, cuál se beneficia pronto y sea más paroxística. Y este camino, aunque ya se ha hablado mucho, todavía quedan como muchas cosas por decir, pero claro, definitivamente muy buen ojo el del doctor Pineda y definitivamente es una opción para llenarse más de razones sobre la éstasis que tenía esa aurícula. Hay un punto importante dentro de las preguntas que miramos que nos decían sobre que si le aportaba algo o no la resonancia o lo hubiéramos operado por lo menos en el caso del mixoma versus el trombo. Digamos que aquí se tuvo en cuenta varias consideraciones. Uno, que no era, este paciente no iba a ser llevado a cirugía únicamente por el trombo. Tenía que definírsele la parte de la válvula mitral. Digamos, si me voy al lado que no fue en este paciente, pero hubiéramos encontrado un trombo que estuviera muy vascularizado, muy calcificado, que nos hiciera pensar que no era un mixoma, sino que de pronto era alguna metástasis, tendríamos que haber esperado sacarlo, revisar o hacer una congelación, revisar la patología y ahí sí definir el cambio, porque como vimos en el caso que di ejemplo, era una metástasis de un nódulo pulmonar y se manifestó como un carcinoma no diferenciado metastásico de pulmón. Entonces digamos que en muchos casos, lógicamente no va a cambiar la conducta y muy seguramente va a ser algo académico, pero en este caso se tuvo la consideración que iba a ser un procedimiento adicional de cardiología, que era hacer el cambio de esa válvula aórtica, la reparación de la tricuspidia, y que esto básicamente va a alterar el curso del paciente. En ese caso, ¿a qué crees que correspondió entonces la imagen que se vio en el tridimensional, que era un probable pedículo que se veía? No, definitivamente era un pedículo. Lo que pasa es que desafortunadamente los trombos a veces se comportan de una manera diferente. O sea, quisiera pensar que era otra cosa, pero la imagen es muy clara y afortunadamente tenemos en imagen uno de mostrar las cosas. Y ese punto del pedículo y del tallo fue crucial para que hubiera esa controversia sobre si es una cosa o no es la otra. Lo más usual es que un trombo no se forme con un pedículo tan perfecto. Digamos, y lo más inusual fue lo que encontramos, que hubiera sido un trombo pegado de esta manera, y lógicamente la indicación era quirúrgica, pero también la indicación es hacer un acercamiento a esa caracterización porque el siguiente paso era cambiar la válvula, y ojalá lógicamente en el primer procedimiento. Ok, nos preguntan para el doctor Alfonso Muñoz, ¿cuál fue el reporte de la masa a nivel de patología? Bueno, yo recomendé realmente hacerle patología a la masa, pero el cirujano consideró que era simplemente pues tejido redundante y no había vegetaciones, solamente se mandó el fragmento al laboratorio para cultivo y el cultivo fue negativo, que corroboró los hemocultivos de la paciente. Entonces, realmente no hubo patología por decisión del cirujano.
Entonces, simplemente él lo consideró el aspecto y todo lo demás que era tejido redundante. O sea, una masa con mucho tejido, ¿eh? Y ruptura de cuerdas encima. Yo creo que puede ser una variedad, estaba revisando, pero yo no encontré un causal. Creo que era una válvula de aspecto mixomatoso, y eso es lo que se describe en algunas. La edad del paciente no era tanto para válvula mixomatosa, pero algunas válvulas mixomatosas tienen ese aspecto de formación. Y la conclusión de experiencia, digamos, que aunque estábamos en pandemia, realmente el transesofágico y especialmente con imagen 3D preoperatorio probablemente no nos iba a cambiar la conducta porque el paciente tenía indicación de cirugía, pero sí de pronto íbamos a tener una mejor orientación diagnóstica pre, pero la habilidad de, a pesar de que no tenía imágenes de 3D, y eso comprueba muchas veces que realmente unos buenos 2D son suficientes para decidir el plan quirúrgico, que fue lo que se hizo ya sobre la sala de cirugía, y ahí es donde está el recalque e importancia de este caso. Una pregunta abierta para todos en este tiempo de coronavirus, ¿cómo se está manejando el tema del ecocardiograma transesofágico en estos pacientes que tienen, digamos, alguna sospecha de endocarditis? ¿Es el estudio inicial para hacerlo o están haciendo ecocardiograma transtorácico, y bajo qué condiciones se llevan entonces al ecocardiograma transesofágico? Pues, digamos, comienzo yo. Nosotros estamos haciendo, si las imágenes transtorácicas, estamos hablando de sospecha de endocarditis y válvula nativa. En válvula nativa estamos haciendo el transesofágico. Si las imágenes son como esta, que fue la decisión que hicimos, lo consideramos, se manejó hasta el día de la cirugía, el paciente tenía antibióticos realmente. Estamos haciendo el transesofágico si hay complicaciones clínicas del paciente, en el sentido sospecha de absceso, persistencia de fiebre, deterioro hemodinámico, falla renal, progresión a falla renal. De lo contrario, si el paciente se convierte en quirúrgico, lo discutimos con el cirujano y hemos tenido solo este caso. No hemos necesitado más. En protésica, como es el caso que tengo uno para mañana, un TAVI con hemocultivos positivos para enterococo fecalis, aunque el estado clínico del paciente está bien, por ser un TAVI recién implantado, vamos a hacer el transesofágico mañana. El paciente ha estado confinado en su casa y no tiene clínica de COVID, pero sin embargo lo hacemos con todos los elementos de bioseguridad. Nosotros en la cardio, para estudio de cardioembolia y sospecha de trombosis protésica, estamos haciendo TAC a todos los pacientes, pero cuando es por sospecha de endocarditis, sí, pues nos tenemos que hacer transesofágico, porque obviamente la resolución espacial del transesofágico gana por encima de todo. Entonces, en esos pacientes lo hacemos previa prueba de COVID negativo y con todos los elementos de protección, que pues en la cardio sería un kit 3 que incluye todo, incluso la escafandra. Perfecto. Bueno, una pregunta para la doctora Claudia. Nos dicen si hay conocimiento o evidencia de la causa de formación de trombos en la hipertrofia endocárdica. ¿Es algo meramente mecánico o se conocen otros desencadenantes? El trombo que se produce en la fibrosis endomiocárdica corresponde o es secundario a la respuesta inflamatoria de la enfermedad. La fibrosis endomiocárdica definitivamente es una enfermedad inflamatoria y es ese desencadenamiento de toda la cascada inflamatoria la que genera un estado protrombótico y favorece la formación de trombos a ese nivel. Ok, ¿y el desenlace de ese paciente, Claudia, cuál fue? Desde el punto de vista de falla cardíaca,
Ese paciente entró en lista para trasplante. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos llegado al final, siendo las 9:04 de la noche. Agradecemos primero a todos los valientes que nos acompañan a esta hora de la noche por habernos aguantado esta hora y media aquí. Pero realmente agradezco a todos ustedes que se han conectado y a nuestros 5 panelistas que nos han ilustrado en estos 5 casos maravillosos que yo creo que es el día a día que podemos ver en cualquiera de nuestros centros y algunos casos que realmente son de interés y algunos que valen la pena, yo creo que motivarlos a que los publiquemos, que son casos realmente que deben ser conocidos en la literatura. La Sociedad Colombiana les agradece el capítulo de imágenes y continuaremos en nuestras actividades de educación médica virtual, como lo hemos estado haciendo en estos tiempos de pandemia en la Sociedad Colombiana. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y de verdad que hemos disfrutado esta noche de estos casos lindos de imágenes cardíacas. Un abrazo a todos y cuídense. Gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas noches.